Amigos de Rumores, hoy, desde México DF, una entrevista exclusiva con Kany García, una puertorriqueña que ha conmocionado el mundo de la música latina, aquí en Rumores Charros. Adelante. Empiezo en lo que es música clásica, nada que ver con lo que hago hoy en día. O sea, empecé estudiando violonchelo, empiezo a tocar guitarra sin dejar el violonchelo. Y como a mis 14, 15 años, descubro que lo más que me gustaba hacer era definitivamente cantar música popular. Es así que me doy cuenta, bueno, de esta segunda gran pasión, que era por contar cosas. Y así empiezo a escribir y a descubrir que me gustaba. Empecé a escuchar diferentes tipos de música en el camino. Me gustaban primero una, después otra, hasta ya crear, yo creo, que un sonido particular. Y es así que luego de esto decido estudiar en la universidad composición y arreglo en música clásica, ya sabiendo lo que quería hacer, pero que sabía que era una base muy fuerte para que me iba a ayudar a que hoy en día hiciera este tipo de trabajo y sentir una preparación completa. Hice esto y ya luego de esto yo creo que fue entonces que empecé a buscar oportunidades dentro de la música, que bueno, ahí ya es otra historia. La verdad que comenzamos desde que salió el disco en Puerto Rico, salió en Puerto Rico, Estados Unidos primero, y comenzamos con una promoción muy ardua en lo que era todo Estados Unidos y Puerto Rico. Ya al ver lo que era el éxito que tuvo, o sea, que tenía en Puerto Rico y cómo la gente respondía, o sea, a su música, a sus letras, a su voz principalmente, y lo que transmitía, ya Sony decidió sacarla también internacionalmente aquí en México y radicar un poco más en México y concentrarse un poco más, obviamente o sea, lo que es la plataforma mexicana. Sacamos lo que fue Hoy Ya Me Voy como primer sencillo, que llegó a número uno en los charts de radio. Y desde ahí, o sea, fue un trabajo muy arduo de hacer mucha promoción y dedicarle mucho tiempo a México para de que vieran o sea, lo que era la artista tan especial que es Kany García. Ella estaba apenas en las negociaciones con Sony para firmar contrato y Franco va a Puerto Rico a hacer un concierto. Franco siempre en sus giras, cada vez que va a un país, pregunta, o sea, le gusta invitar a algún cantautor joven para ayudar, o sea, para promover todo lo que es la nueva música. Y llegó a Puerto Rico y pidió de que le buscaran algún cantautor para hacer un dúo, el dúo que él hacía con Sin Bandera de la canción Si La Ves. Franco eligió a Kany como la cantautora del país para hacer el dúo de Si La Ves. Y nada, esa noche, el día que la eligió también le pidió como que algo que de ella para él escuchar, o sea, alguna canción, algún demo, y ella le dio el mismo demo que le había entregado a Sony. Y él se fue a su hotel esa noche, escuchó, o sea, toda la noche el disco. Cuando regresó en la mañana, ya para los próximos ensayos, le comenta que él quería que hiciera otra canción aparte del dúo, que le había impactado mucho una canción en específico que se llama ¿Dónde fue Cecilia? Y él le dice que quería que él quería que la cantara ella en el escenario solita. Y ella, con mucho gusto, o sea, estaba muy impresionada de que Franco y muy emocionada de que Franco le haya pedido eso. Efectivamente, llega el día del concierto, cantan a dúo la canción, quedó preciosa, y después de eso él le pide, bueno, ahora quiero que cantes a Dónde fue Cecilia, para tu público, para delante de todo el público. Y ella saca su guitarra, empieza a cantar. Cuando termina de cantar la canción, o sea, fue un standing ovation, todo el mundo se paró a aplaudirle. Fue una emoción muy, muy grande, o sea, en todo el coliseo aplaudiendo. Franco empezó a llorar, o sea, se inclinó delante de ella y todo empezó a llorar. Y fue un momento muy emotivo en su carrera, o sea, de verdad que fue un momento muy crucial y muy emotivo en su carrera. Bueno, cuando ya cumplo como 19 años, empecé a buscar una oportunidad dentro de la música y empecé a tocar diferentes puertas y empecé a ir a diferentes disqueras con este demo que quizás no es quién es hoy Kany García, pero obviamente decía de quién era en aquel momento. Y bueno, no sucedió nada y audiciono en un reality show, entro a ese reality y esa primera noche que canto, camino a mi casa, sufro un accidente de auto horrible. Y ya no participo del reality. Y entonces hubo un antes y un después, una marca muy grande en lo que fue mi vida personal, en cómo, yo creo que cómo se afectaron muchas cosas, tanto el quizás ser mucho más agradecida de las cosas que me podían suceder de ahí en adelante, tener una fuerza y una credibilidad en mí, en lo que quería hacer en la música muy grande. Y esto hace que quizás hoy en día me sienta que sin importar lo que pase, voy a seguir hacia adelante. Y me siento muy convencida de lo que hago. Entonces pasa todo esto.
Y luego de esto se me acerca Sony, Sony me vio en el programa y se me acerca Sony de que le encantó lo que hice y que querían hablar conmigo, pero ya ellos con una propuesta en mente de lo que querían hacer, que no necesariamente era lo que yo quería hacer. Así que yo decido darle las gracias y decirle que quería seguir en contacto con ellos y me demoro 2 años en los que me dedico esos 2 años a seguir estudiando y a la misma vez a estar metida en un estudio todos los días cantando, todos los días escuchándome, todos los días perfeccionando qué era lo que podía cambiar, por qué no le había gustado en algún momento a la gente, qué podía mejorar, cuál era mi estilo particular y fui ya. Luego de esos 2 años, a Sony regreso con estos tres temas y le digo, ok, quiero hacer un disco como cantautora, estos tres temas reflejan lo que yo quiero hacer y fue, hoy ya me voy, mi amigo en el baño y a dónde fue Cecilia. Yo creo que las canciones uno las escribe en momentos determinados en la vida y reflejan mucho de lo que uno está viviendo, de lo que están viviendo la gente cerca. Yo soy una persona que escribo muchísimo más de lo que me relatan que de lo que vivo, muchísimo más. Mi vida es más aburrida, digamos. Pero bueno, entonces yo creo que mucho tuvo que ver con eso, con las historias que me contaron.